Bueno, bienvenidos amigos de Mr. Roboto. El día de hoy estamos aquí reunidos. Un momento, que aquí un pequeño problemilla. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un problemilla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos aquí en la competencia. A ver. Bueno, ya regresamos. A ver qué pasó, estamos aquí con los problemas técnicos. ¿Este cuál es? Vamos a ver. A ver por qué no nos está mostrando. Un momento, por favor. Me tocó devolverme, no sé qué está pasando, que no me está mostrando lo que me tiene que mostrar el programa. Bueno, ahora sí, mil disculpas por esos inconvenientes. Estamos de nuevo aquí en este espacio, en la clausura de RoboJam España. Bueno, un gran saludo a nuestro director, al gran Eduardo Sanrufo. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La verdad, pues que ha sido un fin de semana intenso y muy, muy contento con las categorías. Bueno, te cuento que por aquí. Ahora, pues lo que vamos a dar paso, pues es a la clausura donde vamos a. Dale, dale, continúa, continúa. Es que a veces con el delay no sabemos quién es el que va a Perfecto, hablar. ahora lo que vamos a. Perfecto, ahora pues vamos, que vamos a empezar la clausura donde vamos a saber pues quiénes han sido los campeones, que seguro pues que muchos lo estabais esperando. Antes de nada, pues agradecer la colaboración de Valerio Foundation, pues que es un aliado estratégico de RoboJam y con los cuales pues estamos súper contentos de que está colaborando pues con nosotros en varias ediciones y dándonos su plena confianza. En este fin de semana en RoboJam España han participado 14 equipos de dos países y total 34 robotistas, con lo cual estamos muy muy contentos con el resultado. Agradecer pues a los tres jueces que hemos estado, sobre todo pues a Eduardo Restrepo y a Gilmer Machaca, que han estado pues el fin de semana con nosotros pues ayudando pues en la transparencia de los retos, y la verdad es que les agradezco muchísimo pues que hayan querido compartir con nosotros, iba a decir minutos, pero al final pues han sido varias horas contando pues todo lo que la organización previa requiere
con lo cual muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eduardo, pues es de Colombia y Gilmer es de Perú, por lo cual, pues como veis, ha sido un jurado pues totalmente internacional. Por lo cual me retiro, muchísimas gracias. Entonces ya vamos a pasar a la parte importante que seguramente que mucho estoy esperando. Hemos tenido dos categorías, Disc Drill y Viper Race. Entonces vamos a empezar con los ganadores de Disc Drill. Entonces vamos a empezar con la medalla de bronce que ha sido para... Después redoble, vamos a por ello, que es para... Excelis Spacers 2, que es un equipo de México, por lo cual, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Es decir, la verdad que lo habéis hecho excelente Felicitaciones. y estamos, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a por la medalla de plata, que vamos, que es para. Brrr, vamos a por Escuela de Talentos Guanajuato Azteca Tecnolions de México. Lo mismo, muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena, felicitaciones y la verdad que lo habéis hecho en un tiempo muy, muy bueno. Tocayo. Como sabéis, es decir, pues... Hay que Sí, decir perdón. una cosa, Tecnolions había participado en el robo ya Había en participado Filipinas y en no el le había robo ido ya bien, entonces Filipinas, digamos que que no esta le es había una ido especie de bien, entonces revancha. digamos que esta es una especie de revancha. Ah, pues fantástico, pues aquí ha tenido podium y la verdad que muy, muy bien puesto. Y ahora vamos con el oro, no sin antes, es decir, para crear un poquillo ahí pues más de tensión, decir pues que cada uno de los premiados pues que va a recibir una acreditación para participar en el Royal All Stars, donde van a participar los mejores de cada competición de todos los países que han participado, como Colombia, México, Filipinas, es decir, del peso y muchos más. Luego os dirá pues el director general Eduardo Restrepo, os contará un poco más pues todas ediciones que se han realizado, pero todos ellos, los mejores de cada país, como es en este caso, todos pues vais a participar en la Royal All Stars en menos de un mes, por lo cual pues ya podéis practicar mucho, mucho, mucho este mes porque queremos ver lo mejor de vuestro en esta competición. Y ahora vamos con el oro, que es para Excelis Spacers Juniors de equipo de México. Por lo cual, pues nuestras grandes felicitaciones, habéis hecho un tiempo bestial, muy, muy bueno y estamos súper contentos. Es decir, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta categoría. Y yo creo que Y ahora vamos a pasar. aquí vale decir algo antes de Aquí pasar al vale decir algo tocayo. antes de pasar el tocayo. Y es que Y es que estos equipos que estos participaron equipos que participaron tuvieron el apoyo de Valerio Foundation, por tuvieron eso el apoyo estuvieron ahí. Tuvimos 10 equipos de México. Y bueno, muchísimas gracias. Y ahí lo estaremos esperando en los Stars. Y viene la categoría que casi me provoca un infarto el día de hoy. es Vapor Race. La verdad que como bien comentas ha sido bestial. Si vemos está ahí súper nervioso, es decir, y vamos, damos las mayores fuerzas porque al final es una categoría que para aquellos pues que aunque estéis viendo pues la retransmisión pues no sepan muy bien en qué consiste es eso, pues el robot bípedos que tiene que llegar de un punto a otro punto, 1,5 metros, y en un tiempo pues inferior a 2 minutos, por lo cual es decir, pues puede pasar de todo y os animo a que veáis la retransmisión que está disponible tanto en la página de RoboJam España como la RoboJam principal en la general. Entonces pues vais a poder ver cómo ha sido la competición y nos entendéis totalmente pues porque pues eso, vamos, ha sido totalmente de infarto. Entonces aquí tenemos dos ganadores, tenemos medalla de plata y medalla de oro, que la medalla de plata es para del Club Magic Zone Rebebot de Perú. Muchísimas gracias, nuestras más sinceras felicitaciones, enhorabuena. Y ahora pues vamos a ir a por el primer puesto, medalla de oro, que es para Club Magic Zone Samibot, también de Perú. Pues muchísimas gracias. Ahí arriba, pues bueno, hay una pequeña rata, sería de la categoría Vapor Race. Pero dar nuestra más sincera enhorabuena a los equipos de Magic Zone que no han obtenido dos medallas y a su entrenadora Gisela. Muchísimas gracias por participar.
Bueno, perfecto. Entonces, de resultados. Dale, continúa. Los resultados, ¿qué es lo que queremos ver? Entonces, los resultados que hemos obtenido en la competición de rugby en España es dos medallas que ha conseguido el Club Magic Zone, que es una medalla de oro y otra de plata, del equipo Stelius Spacers Juniors, que ha obtenido una medalla de oro, la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca, Tenolions, que ha obtenido una medalla de plata, y el equipo Stelius Spacers 2, que ha obtenido una medalla de bronce, por lo cual, pues muy bien, es decir, cinco medallitas que hemos repartido en este torneo. Total. Y por país, pues el equipo de País de México ha obtenido tres medallas, una en cada categoría, una de oro, una de plata y otra de bronce. Y después en Perú, pues han obtenido dos medallas. Y Perfecto. ahora ya, pues os va a contar nuestro compañero Eduardo qué es lo que sigue y qué es lo que nos espera. Bueno, ¿qué sigue? Muy sencillo. Sigue el RoboJam All Stars. Entonces recuerden que los RoboJam All Stars el 30-31 de octubre. Inscripciones cierran dentro de 8 días, el 10 de octubre, a las 8, 10 de la, 8 de la noche, si no estoy mal, hora colombiana. Entonces para que se tengan en cuenta y no se les pase la hora, ¿no? Entonces quiero que todos los equipos, recuerden, todos los equipos que tienen acreditación y que aún no se las han enviado por X o Y motivo, nos pueden contactar y se las enviamos, porque eso es responsabilidad del director de cada país enviar las acreditaciones. Pero si por algún motivo o no la tienen, se les perdió, lo que sea, nosotros se las verificamos la información y se las enviamos. Muy importante que se tengan que registrar. O sea, ustedes tienen el derecho a participar, pero se tienen que inscribir. ¿Ok? Porque como hay equipos que tienen dos o tres acreditaciones, a veces van a participar en varias categorías, eso solo lo saben los equipos, no lo sé yo. Entonces, es muy importante que lo hagan. Y bueno, yo creo que ya eso sería todo. Fue aquí sencillo, breve, esta clausura. Te damos las gracias, de verdad, Tocayo, Eduardo Sanrufo. Muchas gracias por haber hecho la organización de este evento, que fue un poquito ahí. A veces uno no sabe cómo mirar los equipos, esto y lo otro. Pero bueno, de todas maneras, gracias a los equipos que se inscribieron, a Barrero Foundation, a Magic Zone, que apoyaron este evento. Y ahí estamos súper bien. Entonces, creo que no queda sino despedirnos, Tocayo. No hay que nada más, eso, que recordaros que la fecha, que es muy importante, que el día 10, para que no se nos pase, para inscribiros en la RoboJam All Stars, que va a ser una competición excelente, brillante, donde vais a poder ver un montonazo de equipos y que Sí, seguro que señor. nos espera, pues también unas categorías y unos torneos totalmente de infarto. Va a ser ese fin de semana. Y les cuento que vienen Entonces, muchas pues lo sorpresas mismo, pues también nada para el año más. entrante. Eso es preparación para el año entrante porque vienen muchas sorpresas, ¿no? Entonces, pues os esperamos el año que viene, contamos con vosotros y muchísimas gracias a todos por participar. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos y recuerde, esto fue todo por el día de hoy en Robo Jam. Chao, chicos. Se cuidan. Gracias.